Muchos vecinos nos preguntaban en la jornada de ayer acerca de un humo que se veía por la zona del IDEBI. Bueno, te cuento que alrededor de las 20:40 regresó el móvil 1003, que estuvo trabajando en el lugar del personal de bomberos, que comentó que esto fue en el camino 4, ex ruta 3 vieja, en donde un vecino que le alquila a un propietario de una de esas chacras se encontraba realizando una quema. En horas de la mañana, el fuego volvió a tomar importancia con el correr de las horas y, según lo que se manifestó por otro vecino, los bomberos procedieron a realizar tareas de enfriamiento, donde sofocaron una superficie de 150 metros por 100 de pastizales y tamariscos. También contaron que el fuego continuó avanzando hacia otra parcela, la 35, que también es alquilada por un otro vecino de la ciudad. Allí trabajaron también en una zona afectada de alrededor de 500 metros por 150 metros. También se quemaron tamariscos y pastizales, postes con alambre, varillas de 7 hilos. Bueno, en el lugar se hicieron presentes a colaborar el móvil 19, también a cargo del cabo Barilá, el móvil 1002, a cargo del sargento Krieger, y también el jefe en su vehículo particular. Para sofocar este siniestro, repito, que se dio en esa parte de la ciudad, en el camino 4 de la ex ruta 3 vieja.